Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en World of Warcraft, en Uldum con Andrion, subiendo un poco y haciendo misiones de Uldum. No, aunque sean las 4 y pico de la mañana, igual que la otra vez, este no es el mismo día, no lo estoy grabando inmediatamente después, es el día de mañana, de hecho. Y bueno, vengo un poco descansado, hay un par de personas nuevas en la guild, que están además ahora por ahí. Tengo que matar a estos tipos, ¿verdad? Y conseguir... sí, conseguir mierdas suyas. Pero voy a llamar a los tipos estos, que me ayuden. Sí, venga. Una ayudita, colega. Cataplof. Cataclism. Buena racha, no. Eso no. No menos... no, me peguéis a mí. No me pegues a mí. Vale, pégame a mí, que te voy a matar. Cataclof, Cataclysm. Aunque ahora que lo pienso, ni siquiera tendría que haberlos atacado. Simplemente podía acercarme y coger las cosas que tenían ellos. ¿Sí? Pero bueno, mis mascotas hacen bastante daño. Ahí, se los han cargado. Muy bien hecho. Y yo me voy a llevar vuestras armas mientras... na, na, na. Uno. Y ya está, ¿verdad? Ya tengo que volver. Pues nada, la quest más sencilla del mundo. No, bueno, la más sencilla no, pero... las quests de Cataclysm son bastante fáciles, la verdad. Son cortitas y fáciles. Hay algunas guays y que son más largas, pero la mayoría son muy sencillas. Eso no es malo, porque la cantidad de quests que hay sí que es grande. No sé si lo han hecho adrede para que la gente que solo viene 30 minutos a jugar al día pudiera jugar bien. O si lo han hecho porque les daba pereza y querían añadir muchas quests, pero sin trabajarlas bien. No sé cuál de las dos cosas. Veis que he reorganizado un poco mi inventario, ahora está mucho mejor. Por fin tengo espacio para vender cositas. A ver, esto me lo tengo que poner, ¿verdad? No, ya me lo he puesto. Ahora tengo que hacer... un punto de DPS más. Meh. Y bueno, tengo que ir ahora a la prisión de Neferset, aparentemente. ¿Neferset lo digo bien? Sí, Neferset. Oh, me acuerdo desde cuando estaba farmeando... ¿qué es eso? Subsidium, ¿verdad? No, Elementium. Estaba farmeando Elementium en esta zona con mi pala. Estaba dando vueltas todo el rato, vueltas y vueltas y vueltas y... un momento, de hecho. Vale, lo siento por esta interrupción que duró bastantes minutos para mí y nada para vosotros, espero. Espero en mis capacidades para editar genialmente este vídeo. Sí, genialmente, simplemente tengo que editar. ¿Quién es este? ¿Qué tengo que hacer aquí? El paradero de Tahet. ¿Quién es Tahet? Busco a Tahet. Vamos a quitarte estas cadenas. No quiero luchar con nadie. Mátalos tú, tío. Joder, es que lo van a matar. Ay, no podéis hacer nada sin mí, ¿eh? Una racha. Muérete. Gracias. Y tú también. Muchas gracias, colega, por morirte y por utilizar mis servicios. No me jodas que vienen más. Lo que me faltaba. Venga, morid ya. Otro impacto, venga. Y me estoy preguntando si hacer un livestream de Andrion algún día de estos próximos. Quizás el domingo que viene, no lo sé. ¿Hola? ¿Qué tengo que hacer? Vale. Hostias, la polla. Un élite encima, ¿no? Ya os avisaré por Twitter y por aquí, por todas partes, para que podáis veniros. A ver si este livestream sí que se anima un poco, porque el otro fue bastante penoso. No había nadie. Así que espero veros ahí. Y bueno, también espero vuestras sugerencias acerca si lo tengo que hacer aquí, con este personaje y en esta localización para avanzar un poco las quests. O si me voy a otro juego, con otro personaje, o aquí, pero con otro personaje, o en otro servidor, o lo que sea, o con Rivencito. No me jodas que han matado a este tipo. Venga ya. Vamos, que he perdido, ¿no? Hay que joderse. Hay que joderse. ¿Qué hago ahora?
Espero que respawnee. Pues nada, otro corte que tengo que hacer para que respawne este tío. Nos vemos enseguida. Vale, este tío ya apareció de nuevo. A ver. Tengo que hacerlo de nuevo. Matar a los guardias antes de que le maten a este tipo. El inútil. Venga. Tú mueres. Tú mueres. Tú mueres. Tú mueres. Y tú mueres definitivamente. No recuerdo esta quest, la verdad. No recuerdo cómo va a seguir. Están hablando por el chat de guild, pero no puedo contestar porque estoy grabando. Porque si no sería pararlo otra vez. No es la idea. A ver. Un tipo más. Cuando mato a este salen dos y uno de ellos es un élite bastante chungo. Y... toma hostia. Explosión in the face. Oh, me ha dejado leche. Leche. Ahora voy a focusear en el élite para que no se cargue a este tipo, que seguramente el élite hace mucho más daño. Así que primero me cargo al élite y luego ya... Venga ya, ahora los dos me atacan a mí, ¿no? Te jodes. Ah, no, pues... vale, no, no pasa de mí. Que iba a decir que el élite pasa de mí, pero no pasa de mí. ¡Ah! Me va a matar, me va a matar, me va a matar. ¡Coño! No me mates. Maldita sea. Soy un mago muy débil. No tengo poder en mis manos. ¿Cómo se lo cargue otra vez? Oh, Dios. Se lo va a cargar. No. Uy. Uy, 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 por poco. Uf. Me ha costado esta quest. ¿Qué decía de quests fáciles? No, no prefiero espíritu a celeridad. Me importa más la celeridad. Tengo armadura de mago. Rescata a Tahit aquí. Pues nada, para allá me voy. Está al otro lado de esta ciudad, ¿verdad? Voy a abrir la cosa esta de quests y voy a acelerar esta parte. No, era misiones. Oh, esto sí que me acuerdo un poco. Creo que va a ser bastante difícil. Tengo que matar a este élite de 644.000 de vida. No, tengo que matar al crocolisco este. No. No vas a comerte a mi amigo. No sé quién es, pero tengo que salvarlo. Por la experiencia... Bah, pura suerte. Mis mascotas te harán picadillo. ¿Qué mascotas? ¿Dinosaurios? ¿Por qué me sigue una gallina? Ah, es mi mascota. Mi mascota sí que te hará picadillo, es. Hostia, ¿qué cojones ha pasado? ¿Qué mierdas? Voy a morir. Salta para librarte a los crocoliscos jóvenes. Pero, ¿qué cojones? Venga ya. Acelerarlo. El caso es que recuerdo que alguna criatura de estas tiene que pisar los huevos, si no, no se muere o algo así. No recuerdo exactamente cómo era. No, no me acuerdo. Estos tipos creo que pegan muy fuertemente y tienes que matarlos con los huevos o algo así. No, no sé, no me hagáis mucho caso. Voy a intentar cargármelos a la vieja, a la antigua usanza. Lo cual parece bastante imposible, porque estos bichos son súper potentes. Cago en Buda, no me toquéis. Con vuestras sucias garras, no me toques. No me toques, muérete. Pisa los crocoliscos, venga. Pisa los huevos. A ver qué pasa. A ver qué pasa si los pisas. No pasa nada. Tengo que matarlos a mano. Pues vale, los mato a mano. También puedo. ¿Qué problema hay? Ahora sí que tengo que matar al tipo. Y a este sí que lo tengo que enviar a los crocoliscos jóvenes, creo. Porque 644.000 ni de coña le voy a hacer de daño.
con Ylander aún a lo mejor. Y solo a lo mejor, porque no me fío yo del pala ese. Pero bueno, vamos a intentarlo. No. Pisa los huevos, anda. Sí, cuando los piso se ralentiza mucho y le puedo hacer daño yo. Así funcionan las cosas en el CFA. ¡No! ¡No me toques! ¡No me toques con tus sucias garras! ¡Límpiatelas primero! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¿Por qué no has tocado los huevos? Eso no se vale. Vale. Ahora me evade. ¡No me jodas! No... Esto no... Esto no se vale, joder. ¡Venga ya! ¿Qué le pasa a mi personaje? Mirad cómo se ha quedado. ¿Qué cojones? Se está bugueando el juego delante de mis narices y tengo que soportarlo. Pues no voy a soportarlo. Si le doy tal limones, tíraselos en la cara. Quema su casa con limones. Pyroxplosion interface. Plof. Otra Pyroxplosion interface. No, no voy a llegar. No voy a llegar, no voy a llegar. Sí que llega. ¡Au! ¿Marica? Venga, que solo te queda media vida. Y me quedo sin maná. No tengo maná. No tengo maná. No sé cómo voy a encargarme a este tipo. No. Corre. Corre. No, no corras. Haz esto. Y luego corre. Y reflejos exactos. Venga. Oh, esto es bastante útil. De hecho, podía haberlo hecho en un principio, así no tendría que gastar nada. Lo cargaría sin más. Meh. Chupao. Este ni siquiera es un boss, es un tipo ahí súper fácil de matar. Meh. Me lo cargo como si fuera un desayuno. Es sencillo para mí. Sí, ¿qué me vas a hacer con 2000 de vida? Vale. Muerto estás. Lo tengo que volver. Pues nada, a acelerar. No sé por qué se me bugueó el personaje, pero... Miradlo, miradlo qué precioso. Parece Han Solo. ¡No! Luke, yo soy tu padre. ¡No! A ver, me voy a pirar para allá y ya, ya os digo. Voy a acelerarlo y nos vemos ahí. Tío. Dame algo que valga mucha pasta esto. Y habla con el rey no sé qué en Uldum. Venga, voy a hablar con el rey no sé qué en Uldum. ¡Acelero otra vez! Oh, una cinemática, qué guay. En el asunto de la guerra contra la tribu rebelde de Freset, el alto consejo ha tomado decisión. Sí, su majestad. La espada de Ramkhagen vota a favor de la guerra. Tus ejércitos están listos para el combate. La voz de Ramkhagen también vota a favor de la guerra. Qué épico. Eso no lo dijo él, eso lo digo yo. Y... La fe de Ramkhagen se abstiene. Hijo de puta, encima de que te ayudo te abstienes. En mis visiones, las negociaciones con nuestro enemigo nos habían proporcionado una paz huidiza, seguida por una terrible traición y una destrucción total. Pero la guerra, promovida por un líder que obedeció el protocolo a su pesar, aceleró aún más la desaparición de nuestra nación. Vamos, que estéis jodido. Tan solo una visión me ofreció un atisbo de esperanza, y en esa visión... El alto consejo no tomó esta decisión por ti, Faoris. Y viene un tío épico. A fondo. Atraviesa la alfombra. Mi señor acaba de tener una escaramuza a lo largo de la frontera de Freset. Se ha visto implicada una patrulla.
al frente de la cual iba tu hermano. Tengo una quest para ti, Nadun. Ya no sé qué voces tenían estos tipos. Comandante, mueve a todos los regimientos de vanguardia hacia el oeste. Pues vamos a la guerra, chicos. Atacaremos la ciudad de Nefreset al alba. Esto me acuerda el Esla. Venga, dame quest. ¿Qué me pasa? Me duele la espalda, aparentemente. Sep, tengo dolor de espalda. Joder, patético. Preséntate ante el regimiento de Nahom en Uldum. ¿Eso es el oeste? ¡Eso es el este! ¿Qué cojones? Sí, ¿no? Oeste es esto, y este es esto. ¿Por qué demonios dijo al oeste si vamos al este? Pues nada, vámonos al este si queréis. 55 de 105, nos faltan 50 justas. Menos de la mitad ya. Creo que hoy voy a parar cuando llegue a 60 y pico o así. Dependiendo de cuánto tarde. Que una diaria. No quiero hacerla de momento. A ver. Voy a spamear un poco la guilda, a ver si se viene alguien. Ahí hay peña. Vamos a hablar con la peña. Está dentro. Cabroncete. Oh, ahora este es un... ¿cómo se llama? Estratega, como dije. Asesina 10 intrusos, Nefreset, bla bla bla. Que sí. Dame tú también una quest. Consigue 8 trozos de tablilla. Muy bien, 2 quests más de estas de relleno. Así que, cámara acelerada. Ya sabéis, estas no tienen ningún secreto, simplemente matar y coger cosas. Y bueno, ya he acabado esta quest, aparentemente voy a recibir mi recompensa. Y mientras estaba matando a estos bichos, me ha surgido un tema del que querría hablaros hoy. Y sé que suelo hablar de estas cosas más con Rivencito, pero bueno, ya que me ha surgido, antes de que se me olvide voy a mencionarlo aquí. Y es básicamente el amor al WoW. No el amor en plan, ah, me lo tiro, sino en plan, no sé, el gusto por jugar. Hay muchísima gente. Bueno, voy a hacer la quest. Consigue la clave de Kesed. No sé qué hay que hacer para conseguirlas. Hay que bajar aquí, vale. Si no, a lo que decía, muchísima gente no le gusta el WoW. A ver, hay 10 millones de suscriptores. Os aseguro que por lo menos el 70% de esas personas no juegan al WoW por gusto. Juegan por conveniencia, por costumbre incluso, porque el les satisface ser superior. A ver, es un tipo de gente que se compra el juego, se llega a su nivel 85 e intenta conseguir el mejor equipo y ser el mejor, bien en PvP, bien en PvE, donde sea. Pero hay un pequeño porcentaje de gente que sí que disfruta auténticamente del juego. Tengo que bajar, ¿verdad? A ver, un momento, voy a leerlo. Paso de Kesed. ¿Qué cojones? Oh, tengo que matar a este tío.
Hay muchísima gente que no disfruta del juego, pero sí que hay gente que juega porque les gusta. Por ejemplo, yo soy uno de ellos. A mí nunca me veréis ahí consiguiendo el set más épico del mundo. Me gusta eso también. Me gusta, no por sentirme bien, me gusta porque te sientes como que has conseguido algo. Sobre todo si vas de raids y haces como yo, que te montas tu propia guild y tienes ahí 10 personas que van en una raid todos juntos y conseguís tiraros a ese boss. Desde luego es una sensación muy única, la de haber conseguido algo. Pero también disfruto simplemente jugando. Estaba matando a estos bichos y digo, joder, es que me da placer simplemente. No, no placer físico, por supuesto, pero me da gusto matarlos, ver cómo mueren, ver que consigo un poco de experiencia, que consigo algún objeto ahí que puedo vender luego, conseguir un poco de dinero. Simplemente me da gusto. Es como de pequeño jugaba al Diablo y lo que más me gustaba era empezar del principio. Aunque te parezca raro, me gustaba empezar sin nada, conseguir un poco de dinero, conseguir un poco de equipo, ver cómo evoluciono. Y eso es lo que más me gustaba, evolucionar con el mundo. Y el WoW, cuando supe por primera vez del WoW, dije, joder, será como Diablo pero mejor. Y es que es así, al fin y al cabo esto es como un Diablo pero mejor. Habla con el sargento Raumkajene, defiende con éxito, no sé qué. Vale, ahora tengo una pequeña misión ¿cómo se llama? De estrategia. Como os dije antes, habrá un desarrollo de esa especie de tutorial de estrategia que vimos antes. ¿Con quién tengo que hablar? ¿Con qué sargento? ¿Contigo mismo? No. Con ese, vale. Esto será una misión de estrategia un poco ya desarrollada. Así que paro un poco de hablar del tema y voy a jugar. Estos tienen flechas de... A ver, voy a moverlos aquí. Flechas aquí, a ver. Chush, no tarda mucho en llegar, así que voy a tirar flechas aquí y flechas aquí. ¿Le he dado alguno? Sí. Me los he cargado todos, básicamente. Soy la polla. ¿Qué es esto? Radiancia del sol. Bueno. Hola, ¿alguna más? Ya me las he cargado. Es bastante curioso que se hayan decantado por este estilo de juego y que hayan puesto distintos tipos de cámara y todo eso. Antes no se atrevían a hacerlo, antes todo era lo mismo. Grindeo, misiones en las que tienes que matar a X tíos y conseguir X pieles de osos o lo que sea, pero nada más difícil que eso, todo era muy simple. Ahora ya van complicando un poco las cosas, no en el mal sentido de la palabra, porque a veces cuando complican las cosas, lo que hacen es meter simplemente un montón de dificultad para hacerlo todo imposible. No, aquí no suelen hacerlo. Al revés, de hecho, lo suelen hacer más fácilmente. Más fácilmente, no, más fácil. Es la palabra adecuada. Eso me gusta. No, no me gusta que lo hagan más fácil todo. ¡Ey! ¿Qué haces, tío? Vale, voy a morir. La he cagado un poco. ¡Pzum! Fuera de mi camino. Morid todos. Sí, soy un mal estratega. Hostias, un boss. A ver, lo que decía, que ahora le meten como elementos extraños que diversifican un poco la experiencia del juego. Antes no solían hacerlo, no se atrevían. Creo que podían, pero no se atrevían. Pensaban que eso era muy radical, que a la gente no le gustara tanto como el WoW normal de toda la vida. Y tiene bastante éxito, creo. Tiene bastante éxito. Sobre todo las misiones iniciales, sorprende lo mucho que han cambiado. Porque antes las misiones iniciales eran muy básicas. Ya sabéis, todos los que habéis jugado al WoW antes de Cataclysm, era: hola, tú eres un recluta nuevo, necesitamos tu ayuda, coge 8 hierbas y tráemelas y me hago una sopa. Así subirás de nivel. Ahora son más con historia, tienen más profundidad, no sé, me gusta más. Hay cosas que no me gustan de Cataclysm y hay cosas que sí que me gustan. Vale, ya he completado esta misión. Así que dame la pasta. Y bueno, un poco de la serie Rivencito se ha metido aquí de alguna manera. Tengo que presentarme ante el rey otra vez. Y asesina a 8 cavadores enloquecidos. Y me da una toga bastante guay. Hostia, me he olvidado. No, no, no quiero pasarme la toga de Asara aquí porque es para nivel 50 y pico. Vale, voy a bajar ahí abajo. ¿Cómo voy, por cierto? 60. Creo que puedo llegar a 65 o 63 al menos. No sé cuánto tiempo llevo grabado. Pero bueno, voy a acelerar esto porque ya se me están acabando los temas de los que hablar. Y no quiero aburriros con estos vídeos.
Así que nos vemos enseguida. Vale, veo que me estoy quedando sin botas, eso es malo, muy malo de hecho, bueno, me queda un poco aún, pero pronto se me van a acabar y como habéis podido ver a lo mejor, he conseguido un objeto que me dio otra misión en la que tengo que hablar con una inteligencia artificial que está un poco más allá. Esa quest me acuerdo más o menos, era bastante guay, así que pronto la veréis. Acelero esto de nuevo. Por cierto, no suena de nada esta pequeña cosa. ¿En serio, de nada? A mí me suena de mucho. A ver, está aquí la terminal esa. Para aquellos que no lo pillen, es un guiño a Star Wars, episodio 4. Los Jawas, para ser más concreto. A ver, me da dos quests. Desarma la primera, la segunda, la tercera, traca de bombas y desactiva 4 bombabots. Códigos de acceso al núcleo. Consigo los códigos de acceso al núcleo. A ver. Tengo que desarmar cosas ahí. Y tengo que conseguir el código de acceso ahí abajo. Voy a por el código primero. La hostia. Tengo que cargarme esa cosa. Voy a intentarlo. Que Dios me ayude. Oh, tengo que usar esto. Puedo cargármelo. Sep, fácil. Yo pensaba que será más difícil. Los gnomos esos ni siquiera me han visto. Me ignoran completamente. A ver, voy a usarlo otra vez. Y voila. ¿Ya? ¿Qué? ¿Cómo has? Ah, gnomos leprosos. Qué asco. Estos sí que no lavan las manos. Porque se les caen si las lavan. Con lo que molan los Shredder's Goblins, que asco dan las cosas estas de los gnomos. Me dan asco los gnomos. A ver, voy a completar esto también. ¿En serio? Hay que utilizar un proyector holográfico para distraer a todos los gnomos para poder hacer las cosas que queremos hacer de manera sutil. Gnomos distraídos por una tecnología rara. Hay que ver. No sabía que los hicieran en azul eléctrico. ¡Increíble! Y una sucubo. Se vuelven amistosos por un momento cuando lo haces. A ver, voy a bajar aquí. Tengo caída lenta. ¡Poing! ¡Wow! Un heavy sobre un dinosaurio, sobre una cosa que dispara láser, sobre un tiburón con cohetes. ¡Blizzard! Y me he muerto no sé cómo. Pero bueno, he estado muy distraído con eso. ¡Joder! ¡Joder, joder, joder! Este capítulo se está volviendo bastante largo, lo sé, lo siento. Aunque a lo mejor no lo sé. No sé cómo voy a quedar cuando lo desactiven o cuando lo... ¿Cómo se llama? Eso. Cuando lo acelere, quiero decir. Tengo que ponerme esto. Esto. E irme volando. Adiós, colegas. Y aquí está el último. Joder, voy a morir otra vez.
Cago en Buda. No, no voy a morir. He escapado esta vez. ¡Sí! Venga, dos quests más completados. Ya vamos a llegar a 65 hoy seguramente. Y ya quedarán pocas, solo 40. O sea que 4 capítulos más o menos. Incluso menos, quién sabe. Sí. Dame eso. Ya tengo que cogerme algo que cueste pasta, peto. Y... más pasta. Piratea la unidad central Whipson en lo alto de Otilius. Creo que es esto. Esto es Otilius. Sí, esto es Otilius. Tengo que piratearlo. No me acuerdo cómo se hace. ¿Cómo se pirateaba? No me acuerdo. Recuerdo que tenía grandes problemas para piratearlo. No, espera, voy a piratearlo. Venga. Así se piratean las cosas. De toda la vida, vamos. Un pirateo de lo más útil. Pirateada. Completar quest. Y esta quest es la que mola. Gnome eliminación. Elimina a 1000 gnomos enloquecidos. Y me da un azul. Un azul precioso, además. Katamari. ¡Oh, Katamari! Corona de Katamari. ¿Os suena de algo? ¿Touch my Katamari? 1000 gnomos, a la mierda. Dios, me encanta esta quest. Ojalá hubiera más como esta. ¿Dónde están todos los gnomos? Ya voy eliminando gnomos con mi bola de fuego inmensa. Esto es precioso. Mirad, se pegan a la bola. Oh, es maravilloso, ¿verdad? Es mi quest favorita de todo el WoW. Ah, preciosa. Genocidio, ni Hitler. Ya llevo un cuarto del millar, joder. Precioso. Sencillamente maravilloso. Esto en 3D sería divertido. Qué malvado soy. ¡Ey! No hay gnomos por aquí. ¡Corre! No, sí que aplasté a uno. O a muchos. Ah, es que hay lag. Joder. Puto lag. Y casi la mitad. Tendría que haber un sonido muy... como aplastar. Y mucha sangre. Pero entonces bajarían el PEGI del juego. O bueno, lo subirían más bien. La mitad ya. Ojalá tuviera esta maquinita en el juego, en PvP, contra gnomos, solo gnomos. Que pongo en una BG donde todos los gnomos entran en el bando de los gnomos y entra un tipo con esta cosa contra ellos. Oh, entonces sí que me haría PvP, estaría todo el día jugando eso. Joder, ganarían 25.000 millones de suscriptores. Todo el mundo se compraría 3 veces el juego, solo para jugar a eso. Blizzard, hacedlo real. Si hacéis real un dinosaurio que lanza cohetes con... con láseres y con un heavy encima de él. ¿Por qué no podéis hacerle real esto? Y ya está, 1000. Finalizado. Me piro para casa, tíos. Me piro para casa. ¡Zum! Mi planeta me necesita. Mira, ¿en serio no os suena de nada esto? Que es idéntico a Star Wars. Con los robots ahí, y las tiendas de campaña, y los trocitos detrás, y hasta el rastro que deja. Es idéntico. Aunque tiene forma de pez, eso sí.
A ver, dame mi quest. Tenemos que darle otra oportunidad. Y dame mi esto. O sea que se puede repetir. No, jo. Y me llevo mi capucha guay. Voy a ponerme la... Mostrar yelmo. Interfaz. Mostrar. Mostrar yelmo. Una capucha muy bonita. Ahora parezco... muy enigmático. Parezco Zelda. Y bueno, 65 completados. Ahora en un momento completo dos más. Pero eso voy a hacerlo fuera de cámara. Espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, dadle like, favorito y suscribiros a mi canal. O como os plazca. Creo que ha sido un final épico para una serie épica. En un juego épico y en una zona muy épica. Hasta la próxima.